La oposición tailandesa libra en Bangkok su particular batalla final contra el gobierno. Miles de personas han exigido en las calles de la capital la dimisión inmediata del Ejecutivo, que tiene las horas contadas después de que el Tribunal Constitucional ordenara la destitución de la primera ministra Yingluck Shinawatra por abuso de poder. Nuestro único enemigo es el régimen y la familia de los Shinawatra, proclamaba ante la multitud el exparlamentario Suktek Tausukban, uno de los líderes del movimiento de protesta. Antes de que se celebren nuevas elecciones, la oposición exige una profunda reforma del sistema electoral que consideran corrupto y que un gobierno nombrado por el rey tome las riendas del poder. Dormiremos aquí hasta la victoria, aseguraba el opositor Tabor Senyam durante el bloqueo de la sede de la televisión pública. La crisis política que atraviesa Tailandia estalló en 2006 cuando fue derrocado Thaksin Shinawatra. Desde entonces, las protestas a favor y en contra del clan de los Shinawatra se han sucedido de forma periódica en el país.